En esta época es sumamente fácil hacerte famoso. Y en República Dominicana tenemos un caso peculiar porque no se trata de un artista urbano, sino de un autoproclamado genio de las finanzas que tiene por nombre, digamos, un apodo muy... muy ameno, porque no imaginamos que Mantequilla sea su nombre de pila. Me dicen que es de Monte Plata, de Sabana Grande de Boyá en Monte Plata. Yo tengo, antes de entrar directamente con la reflexión, varios videos. Vamos a ver primero este video de Monte Plata, que de seguro algunos de ustedes ya han visto, pero vamos a verlo ahora y vamos a dar con la reflexión puntual. Vean. Que fue ganado por cada uno de esos municipios con dignidad, nosotros nos declaramos como un fenómeno. Y atención, superintendente de banco, no hay forma de quedármela a nadie. Ha nacido un Albert Einstein en República Dominicana, provincia de Monte Plata, Sabana Grande, Boyá, el mejor diseño económico. Y prepárense, economista, que le voy a dar clase a todos. El pueblo va a apoyar a Mantequilla, el pueblo lo va a apoyar si Dios quiere. A fuego y sangre lo vamos a tirar a apoyarlo. Ha nacido el mejor diseño financiero de inversión del planeta Tierra, logrado por un municipio de un campo humilde, un campo olvidado por los... Lo primero es que tenemos que precisarle a Mantequilla que Albert Einstein era un físico, no un economista. Por lo tanto, la analogía no es del todo explicable o, digamos, orgánica. Sabemos que él se refiere al aspecto de la genialidad, etc. Pero en todo caso, tú hubieras podido hablar, por ejemplo, de John Maynard Keynes. Hubieras dicho, ha nacido el nuevo Hayek. Ha nacido el nuevo Milton Friedman de República Dominicana. Ha nacido el nuevo... Keynes, ha nacido el nuevo Hallmar Schacht, aquel brillante economista alemán que muchos equiparan con el mismo John Maynard Keynes, porque fue el genio del milagro de la economía alemana luego de la Primera Guerra Mundial, en específico cuando ascendió Adolf Hitler a gobernar Alemania, que establecía que la base de la producción del dinero era el trabajo. Así como en Estados Unidos había un respaldo que era el patrón oro, en Alemania lo que se estableció para respaldar el dinero era el trabajo. Pero eso es un tema ya un poco más complejo que podemos tocar en Terradal 3.0, que es nuestra plataforma internacional. Acá en República Dominicana tenemos a Mantequilla, un fenómeno de las finanzas. Oigan ya por dónde va el asunto. Este hombre tiene ya mitos de gente que le llevó supuestamente 500,000 pesos y a los 7 días esa misma gente fue a buscar su dinero y él le entregó 1,000,000. Si usted duda de eso, vea el siguiente testimonio. Yajaira, explícamele a esta gente. Yajaira, venga acá. Él me dice que él la convenció a usted porque usted no quería confiar. ¿Por qué usted no quería confiar? Porque yo no estaba segura y usted sabe que hay muchos estafadores así mismo. Pero cuando yo fui... Él me entusiasmó y me llevó y salió todo bien. Yo invertí y ellos me resolvieron. ¿Cuánto te invertí y cuánto le resolví? Y tengo que decirlo, ¿cuánto yo invertí y cuánto yo? Claro. Yo invertí 10,000 pesos. ¿10,000 pesos y le resolví con cuánto? Con 20. ¿A cuánto tiempo duraron? A 7 días. ¿A 7 días con 20? ¿Y usted no siguió invirtiendo? No. ¿Y por qué? Porque yo no tengo recursos. Porque los 10,000 que yo tenía era para hacer algo. ¿Entiendes? Entonces fui y lo invertí. Entonces, cuando lo invertí, que me lo devolvían, pude resolver y pude quedarme con algo. Te digo, ¿para qué eran los 10,000 pesos? Para yo comprarle los útiles a mis 4 hijos que tengo. Si usted tuviera recursos, usted invirtiera más para... Volviera e invirtiera, si tuviera. Hay mucha gente que dicen que es una estafa, que esto, que aquello, explico. Bueno, pero hay mucha gente... Eso que vieron ahí fue al colega Capricornio TV entrevistando a una señora que dice que llevó... Ella revela que llevó 10,000 pesos... y que a los 7 días se le devolvieron 20,000. Pero
pero ella es uno de tantos. Me gustaría honestamente dar con la señora que le llevó 500,000 pesos y él le devolvió 1,000,000. Miren, la realidad de esto es que mientras él le quede bien a la gente, no hay problema. Mientras él le quede bien a todo aquel que le llevó un dinero, ahí las autoridades no tienen por qué andar detrás de Mantequilla. Ahora, cuando comiencen a aparecer, si es que comienzan a aparecer las personas denunciando que él les estafó, ahí es donde entonces vendrían los problemas para Mantequilla. Pero yo no quiero concentrarme en el tema de que si la gente bruta, de que en República Dominicana la gente cae en ese tipo de cosas por la ignorancia. No, no es por ahí por donde van los tiros con ese tipo de cosas. A menos de que estamos tratando de contactar a Mantequilla para que él nos explique cómo funciona su modelo, su genial modelo de replicación de capital o de reproducción de capital. Pero miren, aquí lo que tenemos que ver es que en República Dominicana, más que ignorancia y falta de conocimiento, tenemos una carencia de mecanismos de ascenso social. Tenemos una carencia de mecanismos que reconozcan el trabajo de las personas y se les premie. Me explico. Usted puede ser la persona más ignorante e inculta del mundo, pero si usted vive en un país, en el seno de una sociedad en donde se le da a entender que si usted se esfuerza y trabaja, será recompensado. Mire, hermano mío, es muy difícil que usted le preste atención a un canto de sirena cuando una persona X, no tiene que ser Mantequilla, cuando una persona X le dice, tráeme un peso que te voy a dar 10, y tú ingenuamente lo entregas. En verdad, a mí me agradaría saber que el modelo de Mantequilla en verdad existe. Porque estamos en una época en la cultura occidental en donde se está hablando del declive del capitalismo. Le hace La Sociedad del Costo Marginal Cero, de Jeremy Rifkin, por ejemplo, para que entiendan ustedes de qué estoy hablando. Entonces, que de repente salga un dominicano de Monteplata, de Sabana Grande, de Boyá, con un modelo económico alternativo al capitalismo, sería algo digno de un premio Nobel. Ahora, si nos vamos a la realidad, lo que ha pasado hasta ahora nos dice que no será así. No será así en el caso de Mantequilla. Pero no es la ignorancia, señores. Es el hecho de que en nuestra sociedad, cuando se trata de progresar, si usted no es una persona referida, si usted no se conoce el tigueraje, usted en República Dominicana no va a echar hacia adelante, a menos que no sea dembocero, pelotero, bachatero o político. Y para que usted vea que esto no es un asunto de ignorancia, sino más bien de otros elementos sociales, ¿qué ustedes me dicen a mí de Bernie Madoff? El fraude colosal de más de 50,000 millones de dólares de Bernie Madoff. Este señor, genio, gurú de las finanzas, se dio el lujo de estafar a Fred Wilpon. ¿Sabe quién es ese? El dueño de los metros de Nueva York y actores como John Malkovich. Gente ilustre, ¿no?, que se dejó guiar por el canto de sirena de Bernie Madoff, que terminó con su vida en una prisión. Y que antes de caer preso, se fue de rumba orgiástica en un crucero. No sé si ese día andaba con su esposa, pero justo antes de ir a prisión, se fue en su yate y le dio una despedida a la libertad. Y ya estando en prisión, de manera misteriosa, apareció sin vida. Bernie Madoff es lo mismo que en República Dominicana. Claro, digo en casos de antaño. Estafar a gente sobre la promesa de una fácil reproducción de capital. Y digo esto porque, reitero, a Mantequilla no lo podemos acusar de farsante. A Mantequilla no lo podemos acusar de fabulador, mentiroso, estafador, porque hasta ahora, por lo visto, la gente está satisfecha. Le llevan el dinero y cual si fuese un profeta o cual si fuese un personaje de cierto libro que no le agrada a Doña de Wynn para nada, el hombre replica los billetes cual peces. Ese es Mantequilla, el personaje que de repente se ha hecho famoso. Y caramba,
En verdad, un servidor espera desde el fondo de su corazón que los de Mantequilla, por increíble e irrisible que parezca a la vez, no termine como los otros tantos cuentos tipo Telex Free y demás hierbas aromáticas. Y sé perfectamente que Alejandro Fernández W., al ver a Mantequilla, citará o se repetirá entre labios la frase aquella de una agrupación de merengue que se pegó mucho a mediados de los 90, Roca Banda, cuando Quinito Méndez decía: ¿y el loco qué está? En este caso sería: ¿y el loco qué está? Lotedón no se duerme, viene con algo grande para el próximo mes, pero por ahora te recuerdo que ya una persona en La Vega ganó los 2 millones de pesos del sorteo conmemorativo del segundo aniversario, pero tú también tienes la oportunidad de ganarte 25 millones de pesos agarrando solo 4 números con el Agarra 4 de Lotedón. Vieja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas de República Dominicana a vacacionar, si te vas al interior o si tienes una celebración de cumpleaños o el de tu esposa, el de tu hija o la boda, llama a Vieja Tours porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Y cuando llames, diles que vas de parte de Aneudy Santos, de Impolíticamente Correcto. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga con Ser Solar. Una sola inversión, una gran solución para que el sol, con su energía afable, la más amigable de cara al medio ambiente, llegue a ti y simplemente continúes tranquilo y pagando la factura más económica del mercado. Ser Solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierto de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento y ahora los de la hipertensión a un 30% de descuento. Por eso sabes que puedes contar siempre con Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Esa fastuosa villa que están viendo en sus pantallas ahora mismo tiene 1500 metros en total el solar, 600 metros de construcción, 2 baños, dormitorios, piscina y jardín privado, parqueo, aire acondicionado central, sistema de agua osmosis con su documentación al día y la tasación es reciente. Ustedes pueden comunicarse con nosotros al 829-741-3061 y le ponemos en contacto con nuestra representante inmobiliaria Charina Hernández para que le dé todos los detalles a 5 minutos de un maravilloso lugar para disfrutar de increíbles vistas al mar. Esto está en Cap Cana, en Green Village de Cap Cana. Esta casa que están viendo ahora mismo está en Santo Domingo Oeste, en la zona exclusiva, bastante tranquila y armoniosa del ensanche Alameda. Es un terreno de más de 700 metros. La casa tiene de construcción más de 400 metros, es de 2 pisos y tiene zonas espaciosas. Es el lugar ideal para que una persona, digamos, que se ha pasado la vida o gran parte de ella trabajando, pase el final del día junto a los seres que quiere, es decir, su familia. En el 829-741-361 te ponemos en contacto con María Herrán para que conozcas todos los detalles de este espacioso y hermoso lugar rodeado de árboles, tan tranquilo como la serenidad de tu alma en su momento de mayor paz.